Es una de las áreas más extensas de selva tropical que aún se conservan en el mundo. Los ecosistemas que existen en este paisaje son vitales para mantener con vida nuestro planeta. La riqueza de la biodiversidad de Cantemó radica definitivamente en el endemismo de varias especies, unas peninsulares y otras a nivel local. Como ejemplo del endemismo peninsular tenemos a la anguila ciega, que está en las aguas del cenote de la cueva, tenemos al camarón ciego, a la cochinilla ciega, que vienen de especies devónicas de origen marino de otras épocas geológicas. El principal beneficio para la conservación de la biodiversidad es que la comunidad ha conocido las especies y ahora las conserva. Estamos hablando de un lugar único en el mundo. Y ahora estas especies, al ser conocidas por la comunidad, pues han encontrado un espacio para su conservación y es lo que ha generado el recurso económico para este proyecto. Nosotros estamos tratando de hacer ecoturismo para que sepan, que aprendan qué es lo que debemos de hacer para cuidar lo que tenemos. Como parte del Corredor Biológico Mesoamericano México, a menos de una hora de Carrillo Puerto, se encuentra la Reserva de la Biosfera Siancaán. Miembros de una cooperativa trabajan en uno de los proyectos de ecoturismo más consolidados. Nosotros estamos muy interesados para apoyar más gente local, al mismo tiempo darles trabajo para que no se vayan y perder su cultura, su tradición. Al mismo tiempo, pues el lugar donde ellos viven, crecen como gentes mayas. Gracias a apoyos de organizaciones no gubernamentales, de Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, se ha logrado realizar o llevar a cabo este proyecto, que constó desde hacer un análisis, un estudio de mercado y llevar a cabo un plan para tener este negocio, que es al final un tour operador de las propias cooperativas de Siancaán. La conservación de la cobertura natural es un factor arraigado en muchos de los habitantes de estos pueblos
que hoy se plantean nuevos retos productivos. Leticia conoce este lugar desde pequeña y es el alma de un proyecto familiar que busca mejorar económicamente y preservar la vida del bosque y de todos sus habitantes. La flora y la fauna, pues realmente es nuestra vida, no es más. Lo que es parte de nuestra vida está relacionado con la vegetación, con los animales, con las plantas, hasta lo que nos cura, ¿no? Hace 5 años empezamos a construir este campamento con el restaurante, con la entrada, con los senderos, con todo lo que tiene, el área para tiendas de campaña y todo. Decidimos no trabajar ni la ganadería ni la agricultura. Sentíamos muy feo derribar todos los árboles y hacer el cambio de uso de suelo y poner todo esto pelón. Ahora logramos hacer las letrinas aboneras para aprovechar los desechos orgánicos de la gente, que ya de hecho estamos por cosechar nuestra primera remesa de materia orgánica para hacer hortalizas. En la parte de atrás de la parcela estamos rehabilitando unas aguadas y estamos colectando agua lluvia y guardándola. La tenemos pensada como una donación para el monte, para que los animales beban, para que se tengan una parada, porque aquí no tenemos agua. En este tiempo hemos logrado como cooperativa el haber concretado el proyecto haciendo la infraestructura de nuestro parador y tener lanchas de paseos, kayak, bicicletas de agua para ir a la observación de aves, canales y ojos de agua. Yo como socia de los socios fundadores de esta cooperativa no creía en ellos, pues aquí en el Puerto de Progreso habían dado muchos recursos para los pescadores, pero ellos se lo gastaban en diferentes cosas y no en lo que ellos pedían realmente. Entonces nosotros vimos que ellos seguían caminando a diferentes instituciones y les decíamos que ya no siguieran caminando porque pues a lo mejor ya no les iban a dar en ningún lado. Lo que queríamos es trabajar para tener un sustento para nuestras familias. Proyecto Sayachulet nace de la idea de que la pesca haya sido sobreexplotada aquí en la costa yucateca y en vista de esa sobreexplotación y sabiendo que contamos con diferentes lugares bonitos, naturales, vírgenes sobre todo, nos conformamos como cooperativa para dar servicios ecoturísticos a toda la gente que nos visita.
Desde hace unos años, el Corredor Biológico Mesoamericano México fortalece proyectos de ecoturismo comprometidos con la conservación de la biodiversidad de la península y Chiapas. Este es un sueño que con muchos esfuerzos lo hemos logrado y queremos que la gente pues nos visite y esté con nosotros para disfrutar parte de los recursos naturales que nosotros les podemos ofrecer. Nos hemos dado cuenta que ha sido una muy buena elección, porque aunque es un proyecto que te da beneficios a mediano y largo plazo, es un proyecto seguro. Un proyecto como este de ecoturismo, lo importante es mostrar que sí se puede vivir con armonía con la naturaleza. Hemos presentado nuestro proyecto como un proyecto de éxito, un caso de éxito en el foro de empresarios indígenas en Naciones Unidas, también en Nueva York e igualmente en Fundación Naciones Unidas en Washington. Y si pensamos en que una serpiente ha sido la base del detonante para que la gente venga aquí, pues podemos hacer con la comparación de cualquier otro proyecto, tanto del Corredor Biológico como del país.